Dios está en este lugar, lleno de gloria y majestad. Adoremos en la hostia al Salvador. Dios está en este lugar, se siente fuerte su poder. Bendito y alabado por siempre será. Bendito seas, Jesús, amigo bueno, compañero de todas las horas. Bendito seas tú, ensalzado, glorificado. Bendito seas tú, palabra eterna pronunciada por el Padre. Bendito seas tú, Jesús, verbo encarnado, en el vientre bendito de María Santísima. Bendito seas tú, Jesús, amigo y compañero fiel, que acompaña la historia, que renueva la existencia, que santificas el tiempo. Bendito seas tú, Jesús, compañero de vida, compañero de camino. Los que creemos, los que esperamos, los que queremos ir un poco más allá de todo este ritmo acelerado de vida, o de este desgano, de este adormecimiento existencial. Los que queremos leer la historia un poco más profunda, suspendemos tareas, prisas, agendas, carreras, desenfrenos, locuras, y nos detenemos un momento en oración. Y ante tu presencia santa, ante tu presencia eucarística, pedimos la gracia del Santo y Divino Espíritu. Pedimos la fuerza interior con la que nos dispones para que verdaderamente oremos. Pedimos la efusión del don del cielo, este soplo divino, este aliento que renueva, para que podamos despejar la mente, liberar nuestro interior, mirar el horizonte de la vida con esperanza. Derrama pues, Señor Jesús, y sopla sobre todos los que conmigo, a través de las redes sociales, a través de nuestro canal, están en sintonía con Dios. Tú nos has dicho, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo me haré presente, mi fuerza, mi presencia estará en medio de ellos. Los invito para que invoquemos un bellísimo himno para que sintonicemos nuestra vida con Dios. A ti, querido orante, querido fiel de esta hora, te invito, dirijámonos al Espíritu Santo con las palabras del Veni Creator, un himno de la Iglesia
que ha orado durante tantos siglos. Unámonos espiritualmente a todos los hermanos del mundo, de manera especial los que son maltratados, segregados, perseguidos, los que viven los horrores de la guerra. Que por tu Santo y Divino Espíritu agites un aire nuevo, pacífico, conciliador entre los que alteran el orden público en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, en cualquier pueblo de la tierra donde se puede estar preparando un ataque, donde se puede estar planeando el mal, que allí tu luz penetre los corazones y disipe todo deseo de violencia y de guerra. Vene, Espíritu Santo Creador, visita los corazones de los tuyos. Llena de inmenso amor estos pechos que creaste. Espíritu Paráclito de Dios, Altísimo Don Celestial, fuente de vida, fuego de caridad y unción espiritual. Ven con tus siete dones, dedo de la mano del Padre, tú, promesa del Altísimo, que llenas nuestra boca de sabiduría. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde amor en nuestros corazones y con tu potencia poderosa fortalece nuestra fragilidad. Rechaza al enemigo que nos domina y danos la paz verdadera para que con tu auxilio divino evitemos toda guerra. Haznos conocer al Padre Eterno y a Jesucristo nuestro Señor, y que en ti, Espíritu Santo, podamos creer siempre. Sea la gloria al Padre, sea la gloria al Hijo que resucitó de entre los muertos, y a ti, Divino Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, renueva nuestro interior. Espíritu Santo de Dios, santifica nuestras obras. Espíritu Santo de Dios, consuela a los que sufren. Tú eres, Espíritu, el amor puro, el amor vivo, y yo soy una pequeña criatura. Llevo en mí una inmensa capacidad de ternura y de encuentro. Sin embargo, todavía no he aprendido que es el verdadero amor. Mi corazón es débil y frágil. Muchas veces deseo entregar el abrazo limpio y afectuoso. Anhelo una amistad bonita, limpia y profunda. Mi interior necesita experiencias de amor que me hagan sentir que vale la pena vivir. Buscando este amor, muchas veces me he equivocado y le he pedido a los seres humanos lo que no pueden darme, lo que no pueden entregarme. Por eso te ruego, Espíritu Santo, ayúdame a valorar el amor limpio, fiel, cercano, el amor y la amistad que tú me has traído, que tú me has ofrecido. Enséñame que tu amor es desbordante, eterno, fiel,
que tu amor no necesita ni siquiera ser comprado, pedido, mendigado, que tu amor se ofrece, se me ofrece gratuitamente. Que tu amor llene de ternura, de fuerza, de alegría mi corazón. Ven Espíritu Santo, pasa por mi interior sediento y sana mis insatisfacciones. Calma mi sed con tu amor eterno y permíteme ser el eternamente enamorado de mi vocación. Amén. Es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza en la vida. Ven, Espíritu, ven, ilumina las sombras de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, fortalece los pasos de nuestro caminar. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ven y rompe los yugos de nuestra esclavitud. Que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Un abrazo inmenso de paz para ti, querido orante, de este momento de oración, de este momento de encuentro con el Dios de la vida, de cara al rostro de Dios. Haz la pausa en toda tu actividad y serénate, siéntate allá en casa, y disponte para este momento de oración. Entrego y coloco mi saludo de manera especial a los enfermos, a los que postrados en cama, tal vez allá en una clínica, hospital, tienes la oportunidad de estar con nuestro canal. Por ti oro, a ti te entrego la oración, el consuelo y la esperanza
para asumir la realidad de tu enfermedad. Si hay alguien con depresión, con soledad, con angustias, con miedos, si hay alguien con la vida vuelta a un absurdo, una complejidad de la cual no ves salidas, fuerza en la oración, insiste, busca de Dios y en Él hallarás posibilidades de mirar tu vida de otra manera. ¿De qué vamos a reflexionar en este momento? ¿Qué vamos a trabajar? En la liturgia de la Iglesia, de la palabra de estos días para la Eucaristía, hemos venido escuchando el libro de la sabiduría. Este texto sagrado que lo encontramos en el Antiguo Testamento y que por toda esa organización canónica que ha establecido la autoridad bíblica se distingue de una manera tan simple y que la podemos distinguir de esta manera: libros sapienciales. Esto es una sapiencia, una ciencia grande, trascendente, que nos viene de Dios y que nos instruye, nos enseña a vivir. ¿Cómo definir de una manera sencilla la sabiduría divina? ¿O cómo darnos cuenta, cómo poder diferenciar entre el conocimiento humano, entre la sagacidad, la capacidad que tiene el ser humano de poner en su mente tantos procesos que define, que organiza, que administra, que orienta con lo que es la sabiduría divina? La sabiduría que viene de Dios no es igual al conocimiento ejecutado por la lógica humana. Por lo general, la lógica humana se centra en acumular datos, conocimientos, precisiones, conceptos. Todo lo contrario, alguien que es sabio no solamente sabe orientar, sino que sabe vivir. La sabiduría que nos viene de Dios nos da una capacidad para hablar, para actuar, reflejando un carácter profético, testimonial en medio de las circunstancias de la vida. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Una persona sin vida espiritual es un líder, pero para los procesos históricos y terrenales. Una persona con experiencia de Dios trasciende, supera, va más allá de lo que es un mero movimiento terrenal y pasajero. Te voy a llevar entonces a que, mirando un poco la lectura de este día, la primera lectura del libro de la sabiduría, hagamos nuestra reflexión con ella. Mira lo que nos dice hoy el texto sagrado, tomado del libro de la sabiduría en el capítulo 7, versículos 22 y luego 8 y 1. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil,
penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que lo puede todo, lo observa todo, lo penetra todo. Los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Ese fluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente, por eso nada manchado lo alcanza. Es irradiante de la luz eterna, espejo limpio de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma, todo lo renueva, y entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro, y todo lo gobierna con acierto. ¡Qué bello texto hemos escuchado! Con el canto internalicemos esta palabra de vida y hagamos eco de lo que necesitamos saber vivir.
buscando más amor. Oh, le cantará el Señor, oh, le cantaré, oh, le cantará el Señor, hombre de corazón. Entre los arroyos es Padre de todos y a todos quiere el Señor. Tomemos algunas expresiones muy bellas, muy profundas y muy comprensibles de lo que es la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. Fíjate cómo la mejor manera de nosotros adquirir la sabiduría es siendo amigos de Dios. Nadie que viva simplemente para su propio capricho o para su propio instinto puede profundizar más allá de lo que su conducta, de lo que su parecer, de lo que su conocimiento le garantiza. Nos dice que una manera de comprender la sabiduría de Dios en nosotros es que la sabiduría posee un espíritu inteligente, esto es, inmersa en la sabiduría divina, hay una inteligencia tal que sabes orientar, trabajar y vivir de tal manera que ya no es simplemente bajo lo mecánico o bajo lo cíclico. Tú vives pues porque todo tu sistema y todos tus sentidos así lo garantizan. No, tú vives más alto, con mayor sentido, con mayor razón. Pero que también el espíritu posee un espíritu único, múltiple, sutil y ágil, santo, esto es, orientamos la vida en el plan de Dios, único, porque no somos marionetas movidas y sacudidas por otros, tenemos una autonomía, una identidad, una misión clara y concreta, múltiple, porque no nos encierra en esquemas, no nos cuadricula en el accionar, en el dinamismo existencial. Somos un mar de posibilidades, ágil, no nos deja impávidos, anestesiados, como adormecidos e idiotizados en el vaivén del tiempo. La sabiduría posee un espíritu ágil, armonioso, si me permiten la expresión, evolutivo, esto es,
transforma, renueva, hace que la vida sea vista con un potencial renovador. Pero fíjate otros conceptos tan bellos que nos entrega este texto sagrado en el capítulo 8 de lo que significa tener en nuestra vida, en esta existencia, la sabiduría divina. Mira esto, es un espíritu penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable. Penetrante, ¿por qué? Porque no solamente somos una realidad corporal, somos espíritu, profundidad, abismo, y hasta allí nos perfora, hasta allí entra este espíritu de Dios inmaculado, esto es un espíritu limpio que no nos va a hacer daño, no es el espíritu del mundo, del mal, de la tristeza, no es el espíritu de la maldad, de la maledicencia. Inmaculado, esto es, sin mancha, sin desgracia, sin maldad alguna. Invulnerable, esto es, que es perfecto, sin mal, sin afectación alguno, es un espíritu perfecto en sí mismo. Pero quiero que vayamos a algo más lindo todavía. Mira lo que hace el espíritu de la sabiduría en nosotros. En él no hay maldad alguna. Nos dice el texto sagrado, es amante del bien, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes. Qué expresión tan linda es esta, es amigo del bien. Esto es, nos quiere conducir para que hagamos el bien. El Espíritu de Dios no tiene ningún interés de dañar, de dividir, de enemistar, pero es seguro. Lo penetra todo, lo puede todo. Y esta expresión es demasiado preciosa, amigos. Miren esto. Es irradiación de la luz eterna. Claro, pues es que viene de Dios. Y si nosotros pedimos y llegamos a poseer la sabiduría divina, nosotros somos prolongación de esa luz eterna. Y esa luz no es otra que Dios mismo, Dios transparentándose dentro de nosotros. Y define de esta manera también, es un espejo limpio de la manera como Dios se refleja en nosotros. Ella, la sabiduría, cuando alcanzamos esta sabiduría, se nos dice, ella es más limpia y más pura que el sol. Es comparada con la misma luz del día. Tú en el día sabes para dónde vas, qué hay que hacer, y lo haces con una seguridad tal. Así es la sabiduría. Nos da seguridad y nos señala por dónde hay que caminar, por dónde hay que vivir. Y fíjate en esto, el que posee la sabiduría tiene luz propia, porque la sabiduría no es dominada por el mal. La sabiduría es poseída por el mismo Dios. ¿Sabes qué, mi querido fiel televidente de esta hora? Nos queda un compromiso grande, a mí el primero. Pedir a Dios que nos regale la sabiduría
la sabiduría necesaria para que no nos enredemos la vida, para que no la volvamos una carga, un peso, una desdicha, para que la vida sea verdaderamente una forma extraordinaria de pasar por este mundo. Dame a beber, Señor, de la fuente de la sabiduría divina, para que entienda cuál es tu voluntad en mi vida. Amén. Plegaria de la noche. Señor Jesús, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí ante tu presencia mi alma se eleva hasta ti para decirte: creo en ti, espero en ti, te amo con todas las fuerzas de mi ser. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor, ten piedad de mí. No quiero en esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, eternamente gratuita, Señor. Te doy gracias, Maestro bueno, porque has sido fiel durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso y cercano me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz sobre mi vida. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Maestro fiel, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en brazos de su madre. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Amén. Oh.